día de hoy estamos celebrando 30 años de egresados. Para mí realmente es muy emocionante poder volver a ver a mis compañeros y celebrar este momento donde reforzamos los lazos, donde reforzamos el tejido humano. Y bueno, agradecerles también a la universidad por la posibilidad de darnos este encuentro. Muy contento de venir hoy a celebrar los 30 años, de encontrarme con gente maravillosa y de darle gracias a Dios y darles gracias a la vida por estos compañeros tan maravillosos, uno a uno todos, son maravillosos con todas sus experiencias, su cúmulo de historias increíbles. Y gracias a la universidad, al doctor Jorge Piñeros Corpas con su excelente proyecto de vida y a toda la gente que lo ha sucedido. Un orgullo estar hoy acá en el reencuentro de egresados, 30 años de haber salido de esta maravillosa institución que me dio las herramientas para poder ejercer de la manera que lo hago hoy en día. Hoy en día el médico corpista es reconocido por sus valores, siempre nos reconocen por ser muy comprometidos con nuestros pacientes, por nuestra labor en la comunidad, por nuestra responsabilidad, por ser muy puntuales y muy oportunos. Somos realmente reconocidos no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, y gracias a eso tenemos incluso muchos compañeros trabajando fuera del país en diferentes áreas de la medicina. Conocí la Academia Nacional de Medicina por el paso del tiempo de una persona que amo con todo mi corazón y que en este momento no nos acompaña terrenalmente, pero que siempre me ha acompañado en la vida, y es mi suegro, Hernando Forero, y a él le debo muchos espacios académicos en esta maravillosa institución que se enfoca en darle la oportunidad a los médicos de diferentes especialidades de encontrarse con la ciencia, de ser un órgano consultor que permite que nuestros médicos en general de todo el país puedan tener la oportunidad de llevar con su conocimiento herramientas de tipo social, de tipo colectivo, a través del Ministerio de Educación. Y pues entré por cosas de la vida, quise pasar una propuesta de trabajo, lo aceptaron, entré en el 2018 como miembro correspondiente. Y en este momento me postulé para el segundo reconocimiento, que es miembro de número, del cual soy la segunda mujer a nivel nacional. Es importante que un día me lo dijo el propio doctor Jorge Piñeros Corpas, dijo: nunca permitas que un paciente tuyo sienta dolor, y acompáñalo con cariño.